Vamos a ver el estilo tan peculiar que tomó Estefanía para este desafío. Hola, Vané. Siento que la moda te divierte, te gusta mezclar, proponer. ¿Esta misión se te hizo divertida? Sí, me encanta. Creo que no es la primera vez que traigo un estilo extravagante. Creo que es algo que no me tienen que pedir para probarlo de vez en cuando. Creo que es padrísimo, creo que la moda se presta y pues, heme aquí. Pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy a ver si esta vez, con este look extravagante, sí convenzo un poco más a los jueces de que me gusta jugar. ¿Y así? ¿Vas a enfrentarte a los jueces? Sí, a eso vengo, porque ya la semana pasada ya lo traje y no les gustó nadita y a mí me encantaba. Entonces quiero ver si jugándolo de otra forma puede funcionar también. Pues muy bien, vamos a ver si les gusta o no. Te invito a pasar. Gracias. Estefanía. Hola. Me gustó mucho, mucho, mucho. De verdad, esta propuesta se me hizo súper bonita, súper elegante. La veo de verdad en la semana de moda en Milán, perfecto. A mí, yo no soy muy fan de la media con el tacón abierto, pero cuando es de color y así, tiene toda la onda, le das todo el rollo fashionista. Me encanta el maquillaje que usaste, el verde que le pusiste en la parte de las sombras, el peinado del lado. A mí se me hizo una propuesta súper, súper elegante y extravagante a la vez. Así es que, de verdad, me gustó mucho. Gracias. Mucho. Estefanía. Hola, ya. Hola, hola. La verdad es que a mí también me encanta. Se ve literal de editorial, se ve de revista. Pero aparte, o sea, se ve Estefanía, ¿me explico? No parece que te pusiste un disfraz, sino que realmente veo una propuesta de moda. Veo un equilibrio al no ponerte accesorios, porque ya el protagonista en esta propuesta pues son los colores y las texturas. El pelo recogido hace que obviamente las miradas se vayan completamente en esto que estás proponiendo. Veo tu sentido de la moda y lo más importante es que, como te lo repito, te veo a ti. Entonces me encanta, felicidades. Gracias, Sha. Estefanía. Hola, David. La verdad es que muy bien jugado. Me parece que es una extravagancia muy aterrizada, muy usable, muy real, que eso también pues está padre, porque pues está bien que la gente pueda entender que de repente una pieza que luzca muy fuera de lo común, como esta con el cuello de peluche en este tono de azul que para los ojos de cualquiera puede ser muy extraño, se pueda llevar de una manera fuera de usarla con negro total. Entonces, me gusta lo que hiciste, me gusta cómo te ves y creo que vas muy bien. Gracias. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, estoy lista. ¿Listos? Ahora. 14 de calificación, buen trabajo, te arriesgaste y mira, buena calificación. Se logró el cometido. Exactamente. Felicidades. Gracias.